Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Alicia Sanabria. Estamos en su programa Sabor en Casa. El día de hoy vamos a realizar una receta que se llama pesto de albahaca. Bueno, comenzamos con la preparación del pesto de albahaca. Colocamos no toda la cantidad de aceite de oliva. Esta es una preparación que yo la tengo ya, digamos, en la mano lista. Para un ramilletito o buqué de albahaca, colocamos media taza de aceite, colocamos un puño de queso parmesano, colocamos las galletas de soda o la nuez, la almendra o los piñones en el caso de que lo tengamos, un gajito de ajo, solo un poco de sal, porque recuerden que el queso parmesano es un poco salado, y pimienta. Entonces vamos a procesar ya todo esto en nuestra licuadora. Ya tenemos preparado nuestro pesto de albahaca. Esto va a quedar como una pasta, ¿verdad? Que la podemos usar para algunas preparaciones en casa. El pesto de albahaca tiene la facultad de durar en la nevera alrededor de 10 a 15 días, siempre y cuando las veces que lo vayas a tomar lo tomes con una cuchara limpia y no contamines el resto de contenido que hay en el envase. Podemos preparar con este pesto de albahaca una rica pasta, ¿verdad? Mezclamos la pasta con el pesto de albahaca, un poco de queso parmesano arriba y voilà, ya tenemos una receta. También se la podemos agregar a alguno de los vegetales que preparemos para darle un toquecito diferente y un sabor agradable cuando queramos hacer una preparación de vegetales saludables. Entonces, por el día de hoy me despido. Mi nombre es Carmen Alicia Sanabria, de Chef 360 Grados. También el día de hoy debemos agradecer a mis amigos de Real Barril en Usaquén por prestarnos su locación, su cocina, para hacerles llegar esta receta increíblemente fácil y súper dinámica, diría yo. La puedes usar con pollo, con pescado, con carnes, con vegetales, con pasta. Es decir, yo tú no dejaría de tener un potecito de pesto de albahaca en mi cocina preparado con tus propias manos y con la receta de Chef 360 Grados. Que tengan un muy, muy feliz día.